Ahora entramos en una fase que es muy importante para nosotros porque vamos a introducirnos en el origen directo de la arquitectura occidental, que es la arquitectura griega, ¿no? La arquitectura clásica que comienza con Grecia y después se va a continuar con Egipto, con Roma. Fíjense, no sé si ustedes se acuerdan, vamos a hacer un zoom al pizarrón para poder hacer un pequeño esquemita muy simple, ¿no? ¿No es cierto? Fíjense ustedes que hemos hablado, espero que se vea después en el video, vamos a ver, hablamos de que esta cuestión del hombre de trabar piedras verticales, ¿no?, con piedras horizontales, es el dintel, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? El marcador está gastado, entonces vamos a probar. Fíjense que en Egipto vamos a trabar piedras verticales con horizontales en forma sucesiva, ¿no es cierto? Señalando el sistema de columnas. Bueno, en Grecia vamos a estudiar detalladamente la columna, porque en la historia del arte occidental es hacer historia del estilo. Recuerden que columna en griego es estilos, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos historia de los estilos, tenemos que remitirnos al estudio de la columna, estilos, columna, que la vamos a dividir en tres partes, la columna base o basa, el fuste de la columna, que va a tener refinamientos ópticos que después vamos a ver, y el capitel o cabeza, que es lo que conecta con la piedra horizontal. Entonces, no seguimos con el pizarrón porque se nos gastó el marcador, pero acá vamos a hacer una historia de la columna. O historia de los estilos, a través del estudio de los órdenes griegos. Entonces vamos a ir a ahora sí, que esto es como un blooper de Tinelli, porque tengo que treparme porque no llego a agarrar, tengo que ir a los saltitos para... Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Me voy a subir a un banco prolijamente, espero sin caerme porque esto está todo grabado, para poder bajar el telón. Bueno. Esto es todo verdad, ¿no? Como es el gran hermano. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo en el pizarrón, que tal vez no se haya entendido nada, la construcción arquitrabada, piedras verticales con horizontales, ¿no es cierto? ¿Se entendió, no? Sí, sí. Estudiando el templo griego o la arquitectura griega, vamos a poder comprender el lenguaje clásico de la arquitectura occidental. Entonces, fíjense ustedes. Estilos, los órdenes griegos, que este es un repaso tal vez para ustedes, son tres, ¿no? El más antiguo, el dórico, que para muchos es la evocación de un soldado dorio, es un estilo de columna robusta, ¿no? Podríamos decir ahora que siempre está en el candelero, amaradonada, digamos, robusta. Frente a la columna jónica, que es una dama jonia estilizada, el orden jónico, y el orden corintio, que es todavía de mayor altura. En el orden dórico, la columna tiene, acuérdense que dividíamos en tres partes, no tiene base, pero en el capitel tiene un conjunto de anillos sencillos, la piedra vertical o estilo, la columna, no la piedra vertical. La piedra horizontal, en cambio, la viga, va a tener un componente más complejo, porque vamos a tener las vigas vistas de frente que corren a lo largo del templo, que van a tener tres rayas, que por eso se van a llamar triglifos. Y entre los dos triglifos hay un recuadro donde los griegos van a poner relieve. Este no es un tema que nos compete directamente en este curso, pero simplemente lo señalo porque la arquitectura griega, especialmente la del templo griego,
es una arquitectura para ser vista desde afuera, ¿no es cierto? Por eso Bruno Sebi, que es un clásico, cuando ustedes tengan que repasar, les recomiendo este libro, Historia de la Arquitectura Moderna. Bruno Sebi, en otro libro que se llama Saber Ver la Arquitectura, dice que el templo griego es más una escultura que un ejemplo de arquitectura, porque no es tanto el dominio del espacio interior, sino verlo desde afuera como una especie de escultura. Entonces, es muy importante los relieves, ¿no? Lo escultórico que tiene un templo. Bueno, en el orden, ¿cómo se llama este más antiguo? En el dórico, la columna es sencilla, lo que se complica es la piedra horizontal, que tiene relieves, que tiene triglifos. En el orden jónico, la columna se complica, porque el capitel está enrollado sobre sí mismo. Muchos encuentran una analogía con una dama jonia, una elegante dama estilizada, con un rodete en la cabeza, tal vez, ¿no? Entonces, es el capitel lo que se complica. En cambio, la piedra horizontal es de corrido, es lisa, ¿no? Lo que se llama arquitrabe. Y el más complicado de todo es el último, que es el orden corintio, cuyo capitel son hojas de un arbusto que crece en los Balcanes, que se llama acanto. Eso, digamos, que es una síntesis de los tres órdenes, que lo vamos a ver en la historia de la arquitectura occidental en su conjunto, incluso hasta la actualidad los vamos a ver reformulados, ¿no? Por eso se lo señalo en este curso rápido. Los estilos griegos, u órdenes, ¿no? Dórico, jónico y corintio. También podríamos hablar de una cuestión que hace a los griegos, que es el refinamiento óptico, ¿no? Pero se los menciono nomás porque si no ustedes se van a marear, porque esto es una síntesis que estamos planteando. Estas acanaladuras que tienen las columnas trabajan con el sol, le dan mayor matiz a la columna, no queda una cosa tan pesada, ¿no es cierto? Es un refinamiento óptico. Que en el dórico estas acanaladuras o estrías terminan en formas puntiagudas, generando contrastes de luz y sombra muy marcados. Fíjense el grado de refinamiento. En cambio, en el orden jónico y corintio, estas acanaladuras son redondeadas, de manera tal que dan un juego de luces y sombras más matizado. Además, podríamos hablar de otros refinamientos, que para que nosotros veamos una columna recta, los griegos la diseñaron arqueada, ¿no? Tiene un leve arqueamiento en la parte media, porque si ustedes trazan dos paralelas en el cuaderno, van a ver que a la distancia tienden a angostarse en la mitad esas dos líneas paralelas. Sabiendo esto, los griegos plantearon algunas, podríamos decir, manipulación de lo que nosotros creemos que es rectilíneo, en realidad es ligeramente abombado, eso se llama éntasis. Del mismo modo que el diámetro de una columna es ligeramente superior en la parte baja que en la parte alta, de manera tal que da una imagen más de solidez. Bueno, pero en eso no nos vamos a enfocar porque hay muchos refinamientos en el templo, pero esto es un recorrido muy rápido. Entonces, los estilos griegos, por lo menos conózcanlos para reconocer. Bustillo utilizó tal o cual orden. ¿Por qué? ¿No? Porque después hay toda una simbología. Se dice que el jónico fue muy utilizado en la arquitectura bancaria, aunque no siempre es así, pero bueno, hay distintas modas también. Fíjense ustedes que otro concepto importante de la arquitectura clásica es la simetría. El templo griego siempre es simétrico. Hay dos tipos de simetría. La axial, que es si yo me parto en dos, el lado A equivale al lado B, la simetría aproximada que todos tenemos en nuestra anatomía y que está en la naturaleza, y la simetría rotacional, que es producto de rotar un objeto sobre su propio eje, ¿no es cierto? Como el caso de una flor. Entonces, el templo griego, fundamentalmente simétrico. Reitero para los que vean este video, si es que lo ve alguno, que estamos haciendo un repaso muy básico, ¿no? Porque no es un curso de historia de arquitectura, sino lo que queremos ver los principales monumentos arquitectónicos de Buenos Aires, y viene a cuento hacer un rapidísimo repaso sobre algunos conceptos de la antigüedad clásica, ¿no?